tardes, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Déjenme le bajo aquí, que está una novela, porque es lo único que hay ahorita. Pero bueno, está haciendo un poco de ruido, ¿verdad? Tengo la puerta abierta, está el día precioso, está con mucho vientecito, pero sí se siente caliente, chicas. Y más que esto, estoy cocinando un salmón. Miren, ya me lo está. Y lo voy a acompañar con una ensaladita que tengo aquí. Y unos huevitos cocidos y aguacate. Así lo voy a acompañar. Y feliz día, familia. Hoy ya es lunes, ya inicio de semana. Aquí saludándole súper tarde porque ya van a ser las 3, por cierto. Ya va a llegar Juanito. Y ya van a ser las 3. ¡Ay, qué rico se siente! Abrirlas también las ventanas para que se metiera lo fresquecito del aire que está corriendo. Y no se encierre el aroma de comida. Déjenme checo la Dechi porque la dejé acá. ¿Dónde está la Dechi? Oh, allá está. Allá está en la terraza, miren. Con la nena. Está muy bonito el día para que esté afuera. Sí, Brenda se fue a dejar unos paquetes. Y también se fue a que le dieran una limpiadita a mi carro, chicas. Llevó mi carro a que le dieran una limpiadita porque, Dios mío, está súper sucio. Y pues yo no salí. Ay, yo no salí para nada. Aquí estoy. Me levanté tarde, como siempre. Me vuelvo a dormir. Pues me levanto a las... Faltando 20 para las 6. Levanta a Juanito para que se empiece a arreglar. Y ya cuando se va él, pues se va a las meras 6. O a las 6:05. Pues me vuelvo a acostar y me vuelvo a dormir. Y entonces cuando pues, me levanto tarde, chicos. Ya que no hago ejercicio, pues me levanto tarde. Y aparte que me duermo tarde y me levanto tarde. Lo que no es hacer pues dejar de hacer ejercicio, mi rutina, pues ya el cuerpo se vuelve aflojerado. A ver, si está bien de luz. Es que me veo muy blanca, pero es por la luz del sol que está la cortina abierta. Quiero para los labios, chicas. Ya siento los labios resecos. Y quiero, voy a buscarlo para ponerme los labios, porque lo siento restirados. Uy, ahí está. Siento los labios restirados, todos resecos. Ay, no, aquí está. Y sí, familia hermosa, y pues así estoy para mi día de hoy, hasta con short. Porque pues como les digo, amaneció el día hoy casi 80. O sea, casi 80. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Este clima. Creo que ya está. No le puse tanto aceite porque nada más que así. O sea, con el mismo vaporcito que se encierre con la misma tapa. Le puse muy poco aceitito. Ya merito. Otro ratitito. Le bajé la lumbre lo más que se puede. Ahí está. Ya llegó la nena. ¿Y la Dechi? ¿Dónde está la Dechi? Oh, la Dechi ya se quedó. Allá está. Pero la nena se metió. Miren. La nena se metió. Te van a regañar. Que se ande saliendo sola. Ahora te tengo que cuidar. Nada más que quiero tener la puerta abierta porque se salga el aroma de la comida, del pescado. Miren, nada más me cayó la nena. Es que ya se brinca. No es que se brinque, sino que abre la puerta, la empuja. Y como la puerta se hace así, se sale. Ya le halló ella. Mira, ya se va a salir. Ya se salió. La voy a meter porque... Ay, chicas, a ver, espérame. Voy a meterla. Ahí está. Nena, vente. Vente, nena. Ya vas a vaguear, ¿verdad? No, va adentro. Va adentro, nena. El lo que quiere ir a vaguear. Está bien pesada. Esta puerta la empuja y la abre. Y ahí está la Dechi. Y ahí está aquí la otra. La mini. Pórtese bien. Voy a estar checando. Ay, qué rico solecito. Uy. Le voy a decir a Brenda que le voy a encargar algo antes de que regrese. Porque ya tiene ratito que se fue. Espero a ver si la alcanzo. Ahorita le voy a hablar. Ok, chicas, bellas. Pues ya las veo más tarde porque si no, causa de estas niñas, el salmón se me va a quemar. Ya está. Ya le voy a apagar. Y voy a preparar mi plato para comer. Porque almorcé tarde. Yo creo que eran como las
12. Almorcé tarde y ahorita pues ya me está dando hambre. Y tengo mi cafecito aquí, mire. Ahorita lo voy a calentar, aunque está caliente el día, pero no importa. No lo voy a dejar echar a perder. Que se eche a perder ahí. Pero ya, ya el pulmón ya está. Mira. Ya está. Pues así que buen provecho para los que estén comiendo a esta hora. Ya es casi las 3. No se me vaya. Por eso está la puerta abierta y una vez así que se quede, porque ya mero va a llegar Juanito. Y ya las veo más tarde, familia. Tengo que ir a arreglar una caja ya con mi hermana. Voy a acomodar una caja con sus cositas que voy a mandarle a mi mamá. Y de una vez voy a hacer eso antes de que se meta el sol, porque ahí en donde tengo la caja y la ropa con mi hermana, pues no tiene, no hay foco y pues no voy a ver nada. Y sí, y es lo que voy a hacer más tardecito. Así que voy a comer primero y ya después me van a acompañar ustedes a acomodar una cajita para enviársela a mi mamá. Aunque todavía falta, pero como quieran andar a la carrera y cositas así, ¿verdad? Acomodar las cosas con tiempo. Bueno, y que tengan un bonito día de hoy, lunes, ya inicio de semana, y que sea de muchas lluvias de bendiciones para todos, para todos, para todos, para todos. Ya llegaron, ya llegaron. Ya llegó Brenda y ya me trajo el carro brillando como un espejo. Hola. Y miren quién está aquí, chicas. La gamba. Ahí viene la gamba. Me gusta bailar. Ahí viene la gamba. Me gusta gozar. Recondo, recondo. Y ya se me fue la onda. Ya me estaba saliendo la canción. Bueno, chicas. Voy a lo que voy. Tengo que armar una caja. Miren. Así tengo las cajas. Voy a armar una caja porque voy a escoger ropa que tengo allá. Y les voy a mostrar el carro cómo quedó. Cómo lo dejó. Cómo me lo dejaron brillando de limpio. Se quiere salir la Mini Poo. A ver. Miren nomás. Ya era hora. Ya era hora, ya era justo y necesario, chicas. A ver, voy a ver. No voy a hacer que dejaron por ahí una basurita. Mire, bien aspiradito, limpiecito. Porque, ay, no, era un despapalle. Ahora sí, ahora sí. Mira nada más, bien aspirado. Y el aroma, le pusieron un aroma bien rico que huele. Ay, no, al fin, al fin. Mire, es que quiero ir a, no sé, necesito ponerme de acuerdo, todavía no me pongo de acuerdo. Voy a ir a ver a mi amiguita Anita entre semana, yo creo que el miércoles, no sé, le voy a mandar mensaje qué día puede. Y pues vamos a ir a comer, como siempre, a pasarla bien, a platicar. Y sí, por eso digo, Brenda, yo quiero mi carro que lo lleves a lavar, porque mañana no va a poder, Brendita. Y ella va a hacer un examen mañana, va a hacer examen. Y si mañana puede mi amiga, pues mañana me voy, ¿verdad? Creo que va a llover el jueves o el viernes, según que va a llover. Pero bueno, no importa, la cosa es que ya era justo y necesario y me lo quiero llevar limpio. Así que todavía no sé si el mañana o el miércoles me vaya a ver con mi amiguita. Tengo que mandar un mensajito qué día va a poder, porque no le pregunté. Pero sí, ya tengo ganas de ver a mi amiguita Anita, de irnos a comer, a platicar, a pasarla bonito. ¿Qué? ¿Qué, mi nini? Ay, qué rico vientecito, huele a puro pescado acá adentro. Qué rico vientecito, qué lindo vientecito. ¿Cómo es esto? Para estar así debajo de un árbol y así meciéndote como en una hamaca, en un columpio. Qué delicia, qué delicia. Ok, chicas, me voy a apurar. Nada más les quise mostrar lo lindo que me quedó mi carro. De los rines también les dieron una limpiadita, miren. Rines, bien padre, bien chulo quedó. Ahí me ven, mira. Un beso. A ver, Mini Poo. Voy a sacar estas cajas, porque ahorita voy a meter cositas. Miren nomás quién está aquí. ¿Te ve con una cara de amor? Me ve con una cara de amor. Cuando no me miren todo el día. Mira, miren. Aquí está mi hermana. Me puse un perfume, pero como que me está... Atarantando. No, ya no me gustó.
como que lo siento y ay. ¿Muy dulce o qué? No, como que lo siento hasta en la cara. Como muy empalagoso. Como, ajá, como muy picoso. Oh. O sea, como lo siento. Y me está como que molestando. Como que, no, y cuando no te caes, te duele la cabeza. Ajá, y así lo siento. Como que hasta me quisiera quitar la playera. Pues quítatela, va. Mejor quítatela, si no aguantas el aroma que tú te gustó. Y poniendo otra cosa. Bueno, yo voy a hacer lo mío. Que es esto, chicas. Miren. Sí, Mari, ya. Voy a escoger ropa porque le voy a mandar cosas a mi mamá. Isabel dice que también yo creo que va a agarrar. Sí, va a hacer otra revisión en su closet. ¡Ey! Le digo a ella, saca ya lo viejo y hay que empezar con lo nuevo. Pero vato, dice mi mamá, vato, todo el tiempo estás con lo nuevo. Todo el tiempo estoy con lo nuevo. Se regaña mi mamá. Dice, mi mamá me regaña, pero también. Noche, ya estamos relajando. Pero me remeda, dice. Y necesitamos risa, risa. Ajá, ayer. Noche, estamos riendo. Y me remeda y dice, ¡ay! Pero esto está tan hermoso, no, tan bonito. Mamá, pero va. Ah, porque dice, me dijiste también, ¿no? Ajá. Saca todo lo viejo y hay que empezar ya. Ya el año nuevo. El año nuevo. Con cosas nuevas. Nuevas. Comprarte cosas nuevas. Y dice mi mamá, ay, la chingada. Dice, pero papá, ¿tú qué día no es tan nuevo para ti? Todo el tiempo tienes cosas nuevas. Y luego dice mi mamá, le estaba remarando a mi mamá. Ajá. Le decía a mi mamá. Sí, es que ya, pues, me revela. Nada, porque... nada más llegas con un montón de cosas y es que, ¡ay! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso está! ¡Nunca había tenido algo como esto! Y la bolsa también. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Jamás la había visto tan linda una bolsa! Y dice mi mamá, ¡pero mamá, tú qué no ves lindo! ¡Ay, mija! ¡Todo ves lindo, mija! Ay, y ahí estaba risa, risa ayer que estábamos hablando en cámara. Y le echábamos carrilla a la madre. Estábamos echando carrilla con mi mamá. Ajá, porque dije de que pues año nuevo y empezar con cosas nuevas. Y mi mamá. Y es cuando me dijo. Y mi mamá nos dice, hijas de la tiznada. Hijas de la chin. Hijas de la tiznada. Así nos dice mi mamá. También me dijo, pues, hija de la tiznada, pero para ti que no es nuevo, todos los días es nuevo. Y todo lo que ves en la tienda lo ves bonito. Y todo lo que veo, lo que me compro en la tienda lo veo hermoso. Así que no es nada nuevo para mí, para Isabel sí, porque ella se detiene más. Tú todos los días sacas viejo y este es la nueva. Ajá. Me miras con cosas diferentes y nuevo, todo nuevo. Y pues sí. Bueno, ya, bla, 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 y menos traca, traca. Voy a armar una caja. Juanito está comiendo pizza, que ayer sobró pizza. Yo ya comí salmón. Ya me hice un salmoncito. ¿Tú comiste ya? Sí, un salmón con huevitos cocidos. ¿Dónde está mi botella de agua? ¿La dejé aquí o me la llevé? Me la llevé y me vine sin agua. Yo voy a agarrar una botella, acá tienes una caja. Porque tengo 6 y ahorita me voy a agitar con todo lo que tengo ahí en esa caja. Bueno, chicas, ya. Voy a empezar. Porque si no, se mete el sol y ya no voy a ver. Y aquí está la caja. Voy a ponerla así. Tengo todo esto aquí. Voy a organizar todo. Voy a sacar mucha ropa de aquí y listo, calisto. Así que tengo un despapalle. Ya está aquí la cajita, miren. Casi a la mitad. Y ya. Bueno, la pila se va a descargar porque ya no tiene casi pila. Mi cámara. Y se descargó ahorita. Mira. Ni modo, chicas. Ya ahí les grabé poquito como quiera. Uy, ese pantalón. Me lo compraron y me lo tengo apartado. Está nuevecito. Y yo lo tengo apartado. Ok, lo bueno que ya terminé. ¿Qué creen, chicas bellas hermosas? Pues ya voy de salida. Bueno, vamos todos de salida. Mi hermana, Emily, Brenda,
¿Y yo? ¿Qué creen? Vamos a una segunda. A una tienda de segunda donde venden cosas de marcas y de todas las marcas. Y nos vamos a ir aquí en mi carro. A ver, mi hermana. Y nos vamos toda la bola. ¿Y aquí es qué? Ah, viene Brenda ya y Emily. Y pues, ¿qué crees? Pues a eso vamos. Nos vamos a ir a bobear. Tenemos ganas de ir a bobear en una segunda. Y está una que mucho me recomendó mi amiga Jocelyn. Que se llama Platos. ¿Qué? Platos Clubs. Algo así. Y ahí venden muchas cosas buenas. Ah, si uno tiene suerte, puede encontrar hasta ropa de marca o bolsas de marca. En buen estado. Y aquí va toda la bola. No hay quien corra. Y a la gorra no hay quien corra. Aquí vamos todos. Ya estamos aquí en la segunda. Miren, chicas. Y estas botas. Nuevas. $35. No sé qué marca sea. Oh, aquí está la marca, miren. Muy bonitas. Y estas, miren. Esas también bien bonitas, bien cuidaditas. En $10, 7 y medio. Muy bonitas. Si tuvieran a mi medida me las hubiera llegado. Sí. Y aquí llevo unas cositas. Y aquí viendo la ropa. Mi hermana anda para aquel lado, allá donde está Brenda. Hay mucha ropa muy bonita aquí. Nuevas, usadas y hay de todo. Bueno, voy a seguir viendo porque no puedo con una mano. Viendo a Brenda, viendo a ver si tiene suerte, dice. A estos. 7 y medio. Miren este color de zapatos. 7 y medio. De Fashion Nova. Mira. Están bonitos, pero son grandes. Ajá. Hay por colores. Aquí hay puro negro. Ajá. Los zapatos. ¿Ese? Hay de todo. Ahí está Emily, ya anda con uno. Why? That was cute. Where did you leave it at? Amarillos, miren que aquí está todo acomodado por colores. Miren esta, y está nueva esta. Es una camisa. Esta amarillita también. Los zapatos. Bueno, voy a seguir viendo con las dos manos, chicas, porque no puedo con una. Todavía me falta todo. Apenas voy empezando aquí. Lo verde. Miren esta. Nueva. Ya salimos con el dolor de cabeza. A mí me duele hasta la cabeza. Ya tengo hambre y todo se me juntó a la vez. Ahí voy a poner esto acá. ¿O ahí atrás? Mira, se hizo esto. Ya nos vamos, chicas. Compré unas cositas ahí. ¿Cómo se va el tiempo ahí? Viendo y viendo y moviendo. Ya hasta me duele la cabeza. Como 2 horas, 1 hora y media. Ay, no, ahí se va el tiempo bien rápido. Ya me duele la cabeza, ya tengo hambre, todo se me juntó. Hijo, eso. Miren ahí cómo se miran los arbolitos de bonitos.